Bienvenida familia de Hogar y Pan, los saludo con mucho gusto y el día de hoy les voy a enseñar a preparar un pan para acompañar el café por la tarde. Estos cuadros de masa de anís rellenos de piña. Espero que los disfruten. El día de hoy les presento una variedad de danés. Realmente la masa de danés se puede acompañar casi en cualquier momento. Es ideal en los desayunos o en las meriendas. Esta idea de colocarle una rebanada de piña hace un pan demasiado rico. Si te gusta la piña, es el pan ideal para ti. Y los cuadros de danés de piña han salido del horno. Podemos notar las capas de masa perfectamente bien separadas. Esto no es nada complicado.
atrévanse a prepararlas. Y para más recetas, recuerda visitar fradipan.com.mx.